si uno va a las fuentes del propio nacionalismo catalán, si va a los patriarcas del nacionalismo catalán, a los primeros que son, se llaman a sí mismos catalanistas, ahí a finales del 19, principios del siglo XX, uno lo que se encuentra es una obsesión. Es una obsesión que tiene dos caras. Por un lado, es una creencia en que el desarrollo mayor, económico, industrial, mayor prosperidad que tiene Cataluña, se debe a que los catalanes son mejores que los demás. Es decir, contraponen el atraso que ellos consideran que tiene el resto de España con el avance que tiene Cataluña y concluyen que son mejores, que es que tienen rasgos mejores que el resto de los españoles. Es decir, hay ese componente de superioridad. Y después hay una obsesión que consiste en un miedo. Ese miedo es que la gente de otros lugares de España, las personas de otros sitios de España que llegan a Cataluña para trabajar, porque es una zona próspera precisamente, que esa llegada de personas de otros lugares de España desnaturalice el ser catalán. Las jerarquías catalanas le piden a Felipe V que multe y confisque las ropas de aquellos que las compraron fuera. Y también consiguen, por ejemplo, que establezca la orden de que los pertrechos del ejército, fíjense ustedes, cientos de miles de personas, cientos de miles de uniformes, se comprasen allí, se comprasen en Cataluña. Y también consiguieron la prohibición de introducir cualquier, o sea, no solamente multar a la gente que ya las llevara, sino prohibir la introducción de que siguieran, prohibir la introducción de las que pudieran seguir queriendo importar del resto de Europa a Cataluña. Con todo esto y con otras muchas cosas, la eliminación de aduanas interiores, la liberalización del comercio, de lo cual, por cierto, no se benefició solamente Cataluña, se beneficiaron otros muchos lugares. Es decir, no solamente se permitió, por ejemplo, el libre comercio con América a los puertos catalanes, también se permitió al puerto, por ejemplo, de Santander. Santander pudo empezar a comerciar con América sin pasar por Sevilla y por Cádiz gracias a Felipe V. Es decir, no solamente fueron los catalanes los beneficiados, y no solamente eran los catalanes, es decir, los súbditos de la Corona de Aragón los que tenían limitaciones de comercio con América. Había otros muchos sitios. Sin ir más lejos, 40 años después de que los catalanes pudieran empezar a comerciar con América, consiguieron el mismo privilegio los canarios. Fíjense ustedes que lo tenían mucho más fácil, a mitad de camino, ¿no? Pues también tuvieron que esperar a Carlos III para poder empezar a comerciar con libertad con América. Pero, en fin, todo esto condujo a que el siglo XVIII fuera percibido por la gran mayoría de los catalanes como el siglo de oro de Cataluña. Y muchos intelectuales y políticos catalanes de todo el siglo XVIII y del siglo XIX consideraron que ese había sido eso, el siglo más próspero para Cataluña, el siglo de oro. Así lo reconoció, por ejemplo, nada más y nada menos, que el presidente de las Cortes de Cádiz, el catalán Lázaro Dou. Fíjense ustedes, los catalanes presidiendo el acto fundacional de la nación política española. No de la nación histórica, evidentemente, sino de la nación política. Y lo presidió un catalán. Y uno de los principales redactores y pergeneradores de la Constitución fue otro catalán, Antonio de Campaña.